Muy buenas tardes, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo les ha ido? Estamos aquí en el Hotel Los Portales. Este hotel familia tiene más de 3 años y tiene 35 habitaciones. También familia quería comentarle que todas las personas a partir desde ya que hayan visto mi video aquí en Hotel Los Portales, en este maravilloso hotel nos vamos a quedar 2 noches mi gente. La verdad es que estoy súper contento, es de los mejores hoteles de Chignahuapan. Y ya llegamos familia a Taquería y Jugos El Portal. Charol prensado con cuerito. Me llama la atención que un taco sale 15 pesos. Esta es la habitación que está adelante. Este es para 2 personas. Miren cómo sale el humito. Y bueno, mi gente, para culminar, un buen taquito si cabe un poquito, ¿no? Claro que sí. Bienvenido, mi gente, otra reseña de hoteles aquí en un pueblo mágico. Nos tocó ahora Chignahuapan, mi gente. Hemos grabado muchísimos hoteles. Mi gente, ¿cómo les ha ido? Estamos aquí en el Hotel Los Portales. Este hotel familia tiene más de 3 años y tiene 35 habitaciones. Ya me dijeron por ahí que se vienen más habitaciones más para finalizando este año. Eso me parece súper bien. Vamos a conocer familia este hotel a fondo, vamos a conocer sus áreas. Está súper cerca del centro de Chignahuapan, ya que las personas que se quieran quedar aquí, de verdad que les va a encantar. Vamos a mostrarles lo que son los precios. También tienen una taquería y una juguería súper famosa que también la vamos a conocer el día de mañana, porque dicen que los tacos son para comerte 20. Mi gente, vamos a entrar a esta habitación para que vean que hay mucha variedad. Esta es la habitación que está adelante. Este es para 2 personas y tiene un costo de 1,250 pesos la noche. Está muy bonita, ¿eh? Me gusta porque es blanco, entra más la luz, ¿cierto? Así es. Y es una habitación muy cómoda, quiero que vea mi gente. Adelante, ahora sí, si gustas puedes sentarte en la cama, vas a ver que está al 100. Mira que sí podemos dormir tranquilos, como unos bebés. Y quiero que vean el baño, mi gente. Claro, pásale. Amplio. Oh, sí, es verdad. Mira, está súper amplio. Doble con 2 camas matrimoniales. ¿Cuánto es el precio? Mira, está bonito. Esta es la cama king size, cama matrimonial, la familiar para 5 personas, y esta tiene un costo de 1,750 pesos la noche. Como ves, también la televisión es un poquito más grande, el baño también está un poco más amplio. En este maravilloso hotel nos vamos a quedar 2 noches, mi gente. La verdad es que estoy súper contento. Es de los mejores hoteles de Chignahuapan. Y está súper céntrico, súper cómodo, súper, súper padre. Y mañana, familia, vamos a visitar la juguería y la taquería Los Portales, que es de los más famosos aquí en Chignahuapan. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Dice que sus tacos son tan deliciosos que te comerías hasta 40. Bueno, estoy exagerando, yo me comería 20. Bueno, mi güerita me está esperando en la habitación. Ella ya está ahí relajada. Nosotros ya le mostramos el hotel. Bueno, mi gente, les voy a mostrar mi habitación. Mi güerita ya está ahí con las maletas, ya está muy cómoda. Espero que les haya gustado las habitaciones que les mostré. Tienen variedad, familia. Pueden venir
muchas personas aquí, pueden quedarse 4 en una, 5 en otra. La verdad es que está. Igual ya les mostré varias habitaciones de familia para que tengan opciones cuando vengan, no sé, en pareja, 4 personas, 5 personas. Hay de variedad. Me parece que las habitaciones están súper accesibles, de verdad, están económicas, mi gente. Si lo hacen con anticipación, pues tienen un porcentaje, un descuentito. Ay, yo estaba descansando. ¿Cómo te la estás pasando en este hotel? Bastante cómodo, la verdad. Está muy cómoda la cama. Ya estaba ahí descansando un poquito. Ya por eso está un poquito desordenado. Pero muy contenta de estar nuevamente aquí en Chignahuapan. Y bueno, qué mejor que estar súper cerca del centro. Y este es el mejor lugar que encontré. La verdad, me encanta mucho, la verdad, la estructura y cómo está este lugar. La verdad, está súper bonito, todo está prácticamente nuevo, o sea, se ven muy bien los detalles, me encanta mucho eso. Y más que nada, bueno, que el acabado que tienen en la parte de afuera me recuerda mucho a los hoteles tipo californianos, que la verdad, muy padre, porque cuentan con su estacionamiento para las personas que vienen con automóvil. Y bueno, pues aquí tengo todo lo necesario para tener una estancia agradable. Estoy con la gerente Araceli. ¿Cómo estás, amiga? Hola, buenas tardes, muy bien. Bienvenido. Cuéntame un poquito, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí en el hotel? Cuéntame un poquito de las habitaciones, cuánto cuestan, cuántas son, cuántas camas king size, cuántas matrimoniales. Cuéntame un poquito de la historia del hotel. Claro, mira, con mucho gusto. El hotel tiene ya 3 años. Se abrió en el 2019 en pandemia. Se abrieron con 9 habitaciones y poco a poco hemos estado creciendo. Contamos con 35 habitaciones, las cuales son 6 habitaciones king size para 2 personas y un menor de 5 años. Esas tienen un costo de $1,250 la habitación. Tenemos 20 habitaciones dobles con 2 camas matrimoniales para 2 o 4 personas. Esa tiene un costo de $1,500 la noche. Y también tenemos la habitación familiar, no pueden faltar, son 8. Ahí pueden entrar 5 personas, tiene una cama matrimonial con una cama king size. Y todas tienen, bueno, tenemos lo que es el estacionamiento, televisión por cable, agua caliente a las 24 horas y conexión a Wi-Fi. Y les ofrecemos lo que es un cupón de descuento de nuestra juguería y taquería El Portal. Estamos aquí a una calle, también tenemos servicio a lo que es las habitaciones y otro cuponcito de descuento para un parque turístico que se llama Cascadas de Quetzalapa. ¿Vale? Listo. No, con todo. Y algo que me gustó mucho de este lugar es que es un lugar de verdad que tiene las instalaciones adecuadas para recibir a personas que vengan en silla de ruedas, ya que tienen una rampa de acceso y una habitación con la puerta bastante ancha para que entre una silla de ruedas, ya sea por la entrada y también a la entrada del baño. La verdad está eso muy padre, porque hay personas que no pueden subir escaleras o se dificulta un poquito la hora de pues del viaje, y bueno, establecerse en un hotel a veces es complicado, pero aquí cuentan con esos accesos especiales. Es un hotel inclusivo. Porque los hoteles, los portales de Chignahuapan está autorizado para dar los servicios y por eso le dan esta red. Ajá, que entró en el registro nacional de turismo. Hotel Los Portales de Chignahuapan entró en el registro nacional de turismo. Pues aquí está, mi gente, el certificado, un certificado. Buenos días, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, yo me levanté súper ready porque vamos a grabar Jugos y Tacos Los Portales. La verdad que son súper, súper padres. Es una juguería, es una taquería súper famosa. También, familia, quería comentarle que todas las personas a partir desde ya que hayan visto mi video aquí en Hotel Los Portales pueden llamar, aquí voy a dejar el número de reservación, y les van a dar un 10% de descuento en cualquier día de la semana, todo el año. Solamente llame y diga, vine del video de Guarito TV, el youtuber, y ya automáticamente le dan el 10% de descuento en cualquiera habitación. Entonces, ¿vas a desaprovechar ese regalo? Pues aprovecha ya, venir a Chignahuapan a disfrutar, familia. Este es un buen hotel. ¿Cómo están? Estamos aquí en el centro de Chignahuapan. Ya salimos del hotel Los Portales. Hace hambre, güerita, ¿no?
Sí, la verdad ya es hora de nuestro desayuno. La verdad estamos súper emocionados porque vamos a probar algo muy especial. Aquí en Chignahuapan hay una taquería y una hoguería muy famosa. Puede ser que todo el mundo la... Vamos a visitar la taquería El Portal. Sí, vamos a probar los deliciosos desayunos que preparan en la hoguería El Portal. Vamos a contarle un dato curioso de esta taquería. Tienes más de 60 años y la juguería tiene 14 años. En un lado, pues, jugo, café, postre, changuis, ensalada. Y del otro lado son tacos. Vamos a conocer los dos hoy, ¿no, abuelita? Sí, son los mejores tacos de Chignahuapan. La verdad es que si tú vienes aquí a Chignahuapan y pasas por el centro y no te comes uno de esos deliciosos tacos, es como si no hubieras venido. Pero la verdad no te puedes comer uno. Tiene muy buen precio, los tacos están a 15 pesos y hay de michote, hay de tinga, hay de chicharrón, hay de cuerito, hay de bistec. Pues le vamos a mostrar toda la carta de los tacos que tiene y todos los jugos que de verdad manejan. Se me provoca un jugo de naranja, ¿no, abuelita? Sí, la verdad está todo súper rico. La verdad vi varias cosas que me encantó, que aquí tienen una amplia variedad de platillos mexicanos y bueno, vamos a degustar. Nada más a simple vista el olor, vas caminando la cuadra y te va llegando, la verdad que se siente un olor súper agradable y apetecible. Y yo no he desayunado nada, entonces vamos a ver qué pedimos acá. La verdad que me han dicho que el desayuno está muy bueno. Pero quería comentarles, amiga, que Taquería y Jugos El Portal tiene un reconocimiento del Registro Nacional de Turismo. Bien por ello, eso quiere decir que es un lugar apto para que las personas vengan y degusten un buen desayuno. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Cuéntame un poquito de los platillos que más salen acá, las malteadas, los jugos. Cuéntame un poquito. Tenemos de fresa, Oreo, chocolate, vainilla. Los jugos que más vendemos es el antipal, triglicéridos, el oasis, espiña, fresa, jugo de naranja, Tahití, California, pues, de fruta natural, sandía, papaya, melón, fresa, mango, guayaba. De los que más vendemos en la temporada. Y los desayunos, cuéntame, que no sean tacos, desayuno, changui, claro, ensalada, me dijeron, ¿no? Tenemos nuestros famosos huevos El Portal, nuestros molletes El Portal, el omelette de la casa, son los que más vendemos, nuestros chilaquiles, enchiladas, huevitos al gusto, tortitas de salchicha, jamón, huevo, hawaianas, cubanas, son las que más vendemos aquí. Y dime tú, ¿cuál tengo que probar yo que te va a encantar, güerito? Los que más le recomendamos son los molletes El Portal. Bueno, yo pedí la carta y me trajeron una carta gigante, güerito. Bueno, les cuento un poquito, familia, los jugos El Portal, lo que desayunan, pues aquí vas a encontrar tortas, ensalada, cuernitos, shawis, bagué, vas a encontrar también lo que son huevos El Portal, obviamente que jugo de naranja, buen café, fruta, licuado, fruta, igual vas a encontrar cereales, licuados con yogur, licuados con pop y coco, jugo. ¿Qué llegó aquí, amiguito? Un cappuccino vainilla, son de los que más vendemos. Delicioso que trajeron aquí, un muffin gigante, mini rolecitos. Qué rico se ve, ¿eh? Y estos son como, parecen brownies, son brownies, yo creo que sí. Miren qué rico, sí, son brownies. Y este es el famoso pan de Chignahuapan, pues, y este super es el delicioso pan de la región. Imagino que es pan relleno de queso, muy rico, miren, con piñita. Bueno, mi gente, ya llegó mi cappuccino de vainilla. Quiero que vean la presentación. Vamos a probarlo. Gracias. Esto en Venezuela diríamos palmerita, aquí le dicen oreja, ¿no, abuelita? Sí, son orejitas de pasta hojaldrada. El cappuccino, familia, te acompaña muy bien con un brownie. Quiero que vea, vamos a probar. Nos llegó, familia, un agua que es muy tradicional. Es el agua tradicional de lo que es la juguería postal. Y bueno, le trajeron, abuelito, esta agua que es una creación especial de la casa. La verdad,
tengo muchas ganas de probarla. Se llama Agua de Limón Sevillano. Y bueno, trae una gran historia ahí que viene desde los españoles, que viene desde los libaneses. La verdad, es una receta que trae varios ingredientes. Y bueno, es la especialidad de aquí, Juguería Los Portales. ¿Está buena? Súper refrescante, perdón, súper refrescante, la verdad. Muy buena, no manches, o sea, yo sí me tomo un litro y hasta dos litros de esta agua. Bueno, les llegó nuestro desayuno, molletes de portal. Es muy famoso este platillo, güerita, ¿sí? Súper, trae varias cositas, creo que carne, tocino, no sé. El chiste es que viene bien, bien servido con su respectivo pico de gallo, con su quesito bien gratinado. ¡Mua! Antoja. Y miren esta deliciosa torta de chilaquiles estilo el portal, con un huevo adentro. Está el desayuno completo, miren, yo con un delicioso cafecito, tortita de chilaquiles. Vamos a empezar el día. Bueno, yo voy a comer esta deliciosa torta de chilaquiles. Bueno, yo así, miren, de esta manera. Está buenísimo, ¿no? La salsa está deliciosa. O sea, unos buenos chilaquiles tienen que tener una salsa buena, si no. Ya me llegó mi desayuno, familia, se llama Mollete de Portal. Es un desayuno muy tradicional y muy pedido en esta juguería El Portal. Vamos a probarlo, familia. Viene con pan, queso, jamón, tocino, chorizo, pico de gallo. Vamos a echarle su pico de gallo. Vamos a probarlo cómo va. Y me trajeron, familia, un café americano. Bueno, mi gente, ya estamos casi de terminar nuestros molletes y la torta de chilaquiles, pero se nos antoja algo, ¿eh, abuelita? Sí. ¿Qué se nos antoja? ¿Qué se nos antoja? Unos tacos, ¿no? Pues sí. De mucho, o de, no sé, ¿qué te gusta a ti? De chicharrón con cuerito. A mí también se me antoja. Sí me cabe unos cuantos taquitos, ¿eh? Y claro que sí, nos cabe un taquito más, güeris. Claro, para desayuno. Y nos cabe un espacio para un taquito. Y miren, este es de chicharrón con cuerito. Es una especialidad. Yo solamente lo he visto aquí. O sea, no lo he visto en ningún otro lado, solo aquí, la taquería de Los Portales. Vamos a prepararlo, mejor de abuelita. Con salsita. Falta como limón, pero... Vamos a echarle salsita. Abuelita, no sé por qué se ríe tanto. ¿Por qué, mi amor? Porque me emociona comer eso. Echarle salsita también, mi amor. Qué rico, ¿eh, abuelito? Taquísimo. Y bueno, pedimos otros tacos. Este es de michiote, de abuelita pidió sobadero. Vamos a echarle picantico también. Y abuelita le llegó un agua, ¿cuál se llegó? Me llegó un agua que se llama Oasis. Una especialidad también de la casa. Sabe como que trae fresa. Está muy buena. Ahorita voy a preguntar qué ingredientes, porque tiene como muchos ingredientes. Está muy buena. Estas son de las aguas tropicales que hay aquí en Jugo Los Portales. Se llama Oasis y cuesta 40 pesos. La verdad, trae bastante fruta y son hechas al momento. O sea, son aguas que en el momento tú dices, yo quiero esta, y te la preparan, o sea, hechas al momento. Bueno, mi gente, nosotros ya terminamos de desayunar. Nos vamos ya al hotel. Justamente quiero decirle que es un lugar excelente para comer. Vamos a regresar, pero a probar lo mero bueno, los platillos fuertes y bueno, mucho sabor, la verdad. Este es el mejor lugar para desayunar en Chignahuapan. Está aquí en el centro. Si tú vienes a Chignahuapan,
tienes que venir a desayunar aquí porque te vas a enamorar, te va a encantar toda la variedad de alimentos que hay, desde bebidas, alimentos y postres. También quiero contarle, familia, que ellos manejan también servicio a domicilio ahorita. De verdad, si tú estás en tu casa, no quieres salir, simplemente llama, te toman la orden, llega a tu casa, lo paga. Aquí en Chignahuapan, porque digo, si tú estás en otro lado, no te va a llegar. Los molletitos que nos comimos, tan deliciosos, tan sabrosos, cuestan 85 pesos. La torta de chilaquiles con huevo también cuesta 85 pesos. Las aguas que probamos, que es la del Oasis y la del limón sevillano, cuestan 35 pesos. La verdad está muy bien porque tienen bastante. Si quieren ver la segunda parte, familia, de este video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y estén pendientes de la segunda parte, familia, porque vamos a probar toda la variedad, lo que es la taquería El Portal. Nos vemos en el segundo video. Bye, bye.